noches. Una jornada que puede llegar a ser histórica. Hoy estamos disfrutando del frenético ambiente que se vive aquí en lo que es la previa del juego. Mientras esperamos que lleguen sus protagonistas, nos han comentado que esperamos algunas lluvias durante el transcurso del partido. El estadio está casi colmado y estos jugadores deberán demostrar que valió la pena venir en un día como hoy. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. De pie, señores, con ustedes, el himno nacional de Francia. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Francia contra Bolivia. Kanté. Busca un compañero. Aleja el peligro por ahora. Cuidado que puede terminar en gol. Griezmann. Pasó muy bien. Justito llega el corte. Lemar. Giroud. Lemar. Recibe el pase en el área. Francia tiene la posesión de la pelota. Pero más allá de esto, todavía no ha lastimado a su rival. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. No. Hasta ahí llegó la más. Pierden la pelota. La juega profunda. Mbappé. Con el marcador 1-0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. Envío largo del arquero. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Giroud recibe con peligro. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Es un pase. Atención, que ya le pegó. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Balón largo por arriba. Rechaza el balón para salir del ahogo. Intenta un pase al vacío. Mbappé, Mbappé y el centro. Firme y atento para despejar. Y arranca la contra. Abre la defensa con un pase entre líneas. Cuidado, esta puede ser muy buena.
cerca se quedaron de la gloria. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. Bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Griezmann, Lemar. Gran pase a través de la defensa. Griezmann. Rechaza la pelota, bien defendido. Salen de contragolpe. Pelota le pusieron. Pase largo al hueco. Cuidado, esta puede ser muy buena. Mendy vuelve a ganarla. Mendy la saca hacia adelante. Mbappé. Sidibé se lanza con todo el ataque. Sidibé busca lastimar desde la derecha con esa corrida. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Reflejó su supremacía en cuanto a nivel de juego, pero no en el marcador, al menos por ahora. Poco por falta de contundencia y también por aciertos del rival. Muchos esperaban una diferencia más abultada, pero no fue así. Francia termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. Imagino un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando, más que nada por una cuestión de necesidad. Lemar que la mete. Se anticipa y la aleja del área. Abre muy bien la defensa con este pase. Dispara al arco. Lo encima todo el tiempo. No quieren que la toque. Lo están invitando a entrar a un juego que no sé si le conviene. Me parece que en el roce sale perdiendo. Sidibé, ¿qué opinión te merece lo visto hasta ahora, Diego? Están demasiado pasivos los dos. Ni uno busca liquidarlo, ni el otro busca empatarlo. Segundo tiempo para el olvido. Saca fuerte hacia arriba. Es buena la presión a la mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Se la saca de encima. Gran pase a través de la defensa. ¡Gran oportunidad! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Lo veníamos anunciando. Allí está el cambio. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. Griezmann recupera la pelota. Pogba abre el juego por la izquierda. La juega profunda. Lemar busca sorprender con ese pase. Se eleva y cabecea.
la pudo meter de cabeza. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Lemar. Mendy la tira lejos de su campo. Pica el balón. Revienta a esta altura bien del partido, lejos. Si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Mendy intenta un pase vacío. Tiro libre por esa dura falta. Tarjeta amarilla, lo que marca el árbitro, fuerte ya de tiempo. Peligro por ahora. Pase largo por arriba de todos. Rechaza el balón para salir del agua. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar acá. Abre muy bien la defensa con este pase. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Aleja el peligro con ese despeje. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco les sobró nada, es cierto, pero realmente ganaron bien. Bueno, no fue de los mejores partidos. No nos vamos deslumbrados. Pero al final el equipo hizo mérito para llevarse el triunfo.